Hay un lugar en el mundo donde se encuentra Asia con Europa. Ahí ambas se tocan, se acarician y se besan, como dos amantes que por fin gozan de una intimidad deseada. También es un paso estrecho y antiguo, de poco menos de 4 kilómetros de ancho y de poco más de 30 de largo, y con una ciudad de las mil y una noches que se extiende a lo largo de sus orillas. La ciudad se llama Estambul. Una ciudad repleta de mezquitas, de palacios, de derviches, de mercados, de runas, de cantos y de llantos. Todo el mundo quiere pasar por entre sus aguas, así que de intimidad bien poca. Más de 90.000 buques lo cruzan al año. Cargueros enormes, colosos flotantes, cargados con miles y miles de toneladas de cosas que alguien necesita o que cree necesitar y que suben y bajan aguas arriba y aguas abajo sin parar. Ese lugar se llama el Estrecho del Bósforo, que en griego significa el paso del buey, en recuerdo del romance que mantuvieron Zeus y la bella Io, y que al cruzarlo y transformada en una preciosa ternera blanca, le puso su nombre, Bósforo. Pero este sitio, este estrecho milenario, tiene algo especial que lo hace único en el mundo. Solo puedes ser capitán de un buque del Bósforo si estás dispuesto a chocar alguna vez en tu vida con tu barco. Las rutas marítimas del Bósforo son milimétricas, milimetradas, exactas. Nadie puede salirse de la línea trazada. Son muchos los barcos que están navegando en ese mismo palmo de agua salada y no hay sitio para improvisar nada. Pero como todos sabemos, en la vida siempre hay un lugar para lo impredecible y para lo imprevisible, porque le encanta improvisar, como músico y como un amante. Y así es, y así pasa. Cuando un capitán del Bósforo traza la ruta deseada y esta, por lo que sea, se desvía unos pocos grados, sabe que tarde o temprano acabará chocando contra algo o contra alguien. Un día puede ser contra las rocas de una orilla, otro contra una casa o contra un hotel de lujo o contra otro carguero o un pesquero. La particular del caso, pero, reside en que el capitán del buque puede conocer este dato de antemano, unas horas antes del impacto, como si tuviera un oráculo. El impacto, por lo tanto, deja de ser inmediato e inminente, pero sí inevitable. Y la palabra que lo gobierna todo es la palabra inercia. La inercia del peso de esos gigantes de hierro que llevan a sus espaldas y que no les permite ni aminorar la marcha, ni rectificar la ruta trazada. Ese día nuestro capitán, el capitán griego Paracaló, capitaneaba tranquilamente en su puente de mando cuando de improviso apareció parpadeando en la pantalla de su radar otro buque que lentamente se le acercaba. Sus trazos se iban entrelazando por minutos, como las manos de dos enamorados. Los dos capitanes al verlo se contactaron rápidamente por radio. Al otro lado del aparato estaba el capitán turco Merkava. Los dos se saludaron, se reconocieron, se escucharon. Y después de hablar un buen rato, se despidieron. Luego los dos se quedaron sentados en su silla de mando y simplemente se quedaron esperando. Los capitanes y sus respectivas tripulaciones sabían exactamente lo que pasaría al cabo de unas horas. La vida los había puesto a todos en ese lugar, en el lugar de vivir conscientemente un impacto, espectadores de un choque de barcos. Después, rompiendo el silencio del puente, el capitán Paracaló encendió la radio y puso su emisora favorita. Echaban una música suave, jazz, un piano improvisado. Y lo mismo pasó con el capitán Merkava, que se levantó de la silla y se puso a cantar agarrado al timón del barco. Los dos se habían entregado a los brazos de la música, una música que les acompañaba en lo que ya estaba pasando. Estos son los capitanes de lo imprevisible. Son los capitanes del Bósforo. Estos están acostumbrados al son de la vida, a su música, a lo que venga, a lo que les traiga, a lo más improvisado, como los músicos y como los amantes, que viven nota a nota, caricia a caricia, que viven cantando y amando con su rumbo fijo ahí donde sus corazones están vibrando.